Una buena alternativa para hacer una mermelada que el fruto es más diluido es adicionarle un poco de manzana cocida y también el proceso que hizo con la pectina que está ahí en el carozo de la manzana. Hoy día vamos a hacer una receta muy entretenida que les va a gustar mucho a grandes y a chicos, pero vamos a hacer un relleno que es un poco más para adultos, que tiene que ver con el café. Y para eso tengo yo bien fría mi crema de leche y la vamos a batir adicionándole café. 3 cucharaditas de café y vamos a darle textura con 3 hojitas de colapés, que de todas maneras vamos a hidratar un poquitito. Ahí lo mojan bien. Y 2 alternativas, disolverlo en agua hirviendo o con esta misma cantidad de agua, meterlo 1 minutito al microondas. Vamos a aprovechar de ahorrarnos una para motivar al cocinero, siempre es bueno. Entonces, la crema con el café. Azúcar, le agregamos 1/3 de taza. Siempre queda bien con el café, la vainilla, ahí. Un chorrito. Cerramos ahí y nos ponemos a batir. Cuando ya tenga textura, agregamos entonces de golpe y muy rápido la gelatina. Sacamos, vamos a probar, mira la textura con la que queda y al poner gelatina nos aseguramos de que, que bueno, de que no se baje, ¿ya? Y así lo podemos poner en estas mangas que les quería mostrar, miren, ¿han visto estas mangas? Que son total y absolutamente desechables, se ocupan solo una vez, son de plástico y ustedes saben que para utilizar bien una manga hay que dar la vuelta, tomarla así como al revés, voy a tomar una cuchara, aquí, y le agregamos a la manga, vamos a rellenar varias y así las mantengo refrigeradas porque lo que vamos a hacer ahora son unas tacitas muy especiales que nos van a servir de contenedores de nuestro mousse de café. Y esto es lo que les decía, las mangas así, las pongo en un bol. Y mientras tanto, las refrigeramos. Estos barquillos, que son los que no tienen punta, y además, Dulcono Roma tiene estos waffles que nos van a servir como platito. Vamos a hacer esto, vamos a poner esto aquí, lo vamos a pegar y le ponemos también una galletita que tengo aquí con forma de oreja para que se pueda sacar. ¿Qué hacemos? Una vez más, nos ayudamos con el microondas. Tenemos esta cobertura de chocolate que viene así en pastillitas, que es más fácil. Máxima temperatura en el microondas y cada 30 segundos, bien digo, lo vamos sacando, revolvemos para que se funda bien. Ahí, la dejamos ahí. Vamos a dejar que se enfríe un poco para que tome textura. Lo ideal es cambiarlo de bol porque este siempre obviamente se ha calentado al estar en el microondas. Lo primero, pasar la parte de abajo. Ahí y los vamos a pegar. Y ahora sacamos la punta, que no sea tan pequeña porque no vamos a manguear nada, solo queremos rellenar. Y ahí, que quede hacia arriba. Vamos a poner esto para decorar, que son estos barquillos de chocolate. Ahí.
una bonita taza, un café distinto, que lo hicimos en un cono de barquillo de Ulcono Roma, que vio aquí, en Carlo Cocina.